esta rueda de prensa en la que vamos a presentar el cartel del Carnaval de los Gigantes. Me acompañan el concejal de fiestas, Sergio Mendoza, y también el diseñador del cartel para el Carnaval de los Gigantes. Vamos a hablar el más antiguo de los carnavales del sur, y para nosotros la importancia que tiene como municipio turístico y un dinamizador muy potente. Voy a pasar la palabra primero al concejal de fiestas, que dará unas pinceladas sobre el cartel y algunos avances que podemos dar sobre el programa de actos, aunque no está definido, supongo que a lo largo de la semana lo tendremos, y en este caso también el diseñador del cartel, que nos hablará un poco de lo que también se trata y lo que ha logrado en este carnaval Olimpo de los Dioses, que va a ser la temática que vamos a tener en los próximos carnavales de los Gigantes. Bueno, muy buenos días a todos los medios aquí presentes en este Ayuntamiento de Santiago del Teide. Por supuesto, al autor de este cartel, Jonás Emanuel, muchas gracias por estar hoy aquí también acompañándonos. Un día tan importante para nosotros. Hoy se da el pistoletazo de salida a este Carnaval de los Gigantes, un carnaval no solo importante, como bien dice el alcalde, por ser el más antiguo del sur de la isla de Tenerife, sino por ser un potente dinamizador turístico económico que tiene el municipio de Santiago del Teide. Como bien ha dicho el alcalde también, el Olimpo de los Dioses es el tema elegido para este carnaval. Aprovechando esas plataformas de participación ciudadana, hemos puesto qué temáticas que quisieran que se abordaran en este carnaval, y de esos análisis ha salido el Olimpo de los Dioses. Una vez tenido ese tema, pues me ponía en contacto con Jonás, el autor, y la verdad que plasmaba a la perfección la idea que teníamos nosotros, que ese acantilado de los Gigantes es nuestro Olimpo particular, y de ahí que sea forma parte también de este cartel. Las fechas del carnaval las tendremos del 15 de marzo al 23 del mismo mes, y tendremos un nutrido conjunto de actos que les iremos desvelando según pase la semana. Me queda nada más que agradecerles a todos la presencia hoy aquí, y quiero pasarle la palabra a Jonás, que es el que nos va a explicar un poco el cartel y en qué se ha inspirado para elaborarlo y para que llegue a este diseño que podemos ver a continuación. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Jonás Emanuel, y lo primero es darle las gracias pues al concejal y al alcalde por darme la oportunidad de realizar este cartel. La mitología griega, un tema que me encanta y bueno, que he intentado plasmar lo mejor posible. Bueno, he puesto a varios dioses, como el dios Dioniso, Baco, Poseidón, el rey de los mares, una sirena, Cupido, bueno, un poco lo que es la mitología griega, los templos y demás. Por supuesto, los gigantes, el mar. He intentado representar lo mejor posible, como ya digo, pues la mitología griega. Es una obra hecha digitalmente, mediante Photoshop, con distintas capas, y bueno, me alegro de que haya gustado. Como alcalde del municipio de Santiago del Teide, y dada la importancia que tiene para nosotros, para este municipio, el Carnaval de los Gigantes lo ha asumido íntegramente el ayuntamiento, en el cual llevamos ya varios años trabajando y colaborando con las diferentes asociaciones vecinales en el desarrollo de este evento, pero ya en este año se define y va a ser el ayuntamiento que desarrolle completamente todo el programa de actos y actividades que vamos a poder desarrollar en estos carnavales. Un programa que se amplía, como lo venimos haciendo los últimos años, a dos fines de semana, que vamos a ir trabajando en esas fechas que hablaba el concejal de fiestas, y donde mezclamos esa parte para el residente, pero también el espectáculo que se monta de cara a los turistas que durante esos días se encuentran en Santiago del Teide compartiendo con nosotros esta magnífica fiesta de San Carnal. Como no puede ser de otra forma, pues agradecer por supuesto el cariño que le ha puesto en el desarrollo de este cartel a Jonás de Manuel, que ha hecho perfectamente y ha diseñado perfectamente, interpretando también la importancia que tienen los acantilados de los gigantes, una temática muy bonita, que yo creo que va a ser fácil también de que encontremos disfraz y podemos desarrollar el disfraz ya yo lo estoy casi preparando también. Espero que todos ustedes, a partir de hoy, de que arranca este carnaval con esta presentación del cartel, pues también se pongan a preparar ese disfraz y participen de nosotros de esta magnífica fiesta, una fiesta muy segura, una fiesta donde venimos a pasarlo bien, no solo
los adultos, sino también los niños con familias. Por lo tanto, es un evento familiar también el que se desarrolla aquí en nuestro municipio, en la cantidad de los gigantes. Por lo tanto, quedan todos invitados. Agradecerles la presencia aquí de hoy de los medios de comunicación y todas las personas que se encuentran en este patio central del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Y no me queda nada más que invitarles a disfrutar del carnaval de los gigantes. El municipio de Santiago del Teide es un evento importantísimo, no solo como una fiesta como tal, sino un dinamizador económico muy potente y generador de empleo, donde vemos que la ocupación hotelera durante esos días en el municipio se dispara, y por lo tanto para nosotros es un evento importantísimo donde también el comercio se aprovecha de esas sinergias que da este evento. Por lo tanto, importantísimo el Ayuntamiento de Santiago del Teide, donde hacemos todos los esfuerzos desde hace ya un tiempo, donde lo estamos organizando ya directamente desde nosotros, y eso es lo que queremos trasladar a todos los residentes y también a los visitantes que durante esos días se acercan a disfrutar de este carnaval, el más antiguo del sur de la isla de Tenerife, y también un carnaval familiar para disfrutarlo entre adultos, pero también con niños, con familia y amigos. Por eso, invitarlas a disfrutar de este carnaval de los gigantes con la presentación de este cartel, la temática del Olimpo de los Dioses, que también da mucho juego para esos disfraces que puedan disfrutar y puedan bailar con todos nosotros. Pues la verdad que la mitología griega es un tema que me encanta. Ya he hecho otros carteles de carnavales también de mitología griega, y bueno, quería poner algo como el dios de la fiesta, el dios que representa el jolgorio, muy representativo, ¿no? Pues quise poner el rey de los mares, una sirena, y es que no me fijé en nada, simplemente la imaginación me hizo crear los personajes que hay en el cartel.